Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Y tenemos 2 de diciembre. Y pues nos quedamos con el problema de determinar los coeficientes, de tal manera que el siguiente método para la ecuación de advección sea por lo menos que sea consistente. Luego ir analizando el resto de situaciones. Entonces, prácticamente tenemos que deducir el método a partir de este punto. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que utilizamos para la ecuación del calor. Entonces, vamos a sustituir en lugar de estas aproximaciones los valores exactos, pero le vamos a agregar un error de truncamiento. Es decir, de esta ecuación vamos a pasar a esta. En xy, en t sub j más 1, o lo que nos va a servir más, así. Y pues para sustituirlo en sí, nosotros tenemos el error de truncamiento K por tau sub j. Ok, entonces vamos a desarrollar series de Taylor para cada una de estas expresiones que lo necesiten y con eso pues armar un sistema de ecuaciones de tal manera de que podamos encontrar el error de truncamiento y pues podamos controlar estos coeficientes para poder hacer que sea consistente. Entonces, vamos a ver. Tenemos que, bueno, antes de empezar, notemos que si, bueno, según la ecuación de advección, ¿verdad? No, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos que la ecuación de advección se puede escribir de esta forma, entonces, la segunda derivada con respecto a t, pues, o sea, vamos a derivar toda esta igualdad con respecto a t, con lo cual nos va a quedar así. Pero esto lo podemos escribir de esta forma y reemplazar de nuevo la ecuación de advección, quedándonos aquí menos a por menos a ux. Y todo esto derivado con respecto a x. Como la es constante, tenemos que esta segunda derivada de t, mejor dicho, la segunda derivada de u respecto a t, sería a cuadrado por uxx, por ser a constante. Así, la tercera derivada de u respecto a t terminaría siendo, con un procedimiento muy similar, menos a la 3 por uxxx. ¿Ok? Entonces esto nos va a servir para, en lugar de tener dos o en lugar de tener varios términos de derivadas, pues solo vamos a dejarlos todos en términos de x. Entonces, en primer lugar, uxy t sub j más k. Esto pues sería igual por el polinomio de Taylor, por la serie de Taylor, x sub y t sub j más K por y la UX en XY de su J más K cuadrado sobre 2. Bueno, sería U sub T, ¿verdad? Porque las derivadas son respecto a T aquí. XX, perdón, sí, X es la segunda derivada con respecto a T.
en x y t sub j. Y la tercera y así seguiría. Entonces, haciendo los cambios que mostramos acá arriba, esto nos quedaría u en x y t sub j menos a por k. Y ahora la derivada respecto a x de u en x y t sub j, y quedaría más a cuadrado por k cuadrado sobre 2 uxx en x y t sub j, y menos a la 3 k a la 3 entre 6. Aquí faltaba una t. Y ahora sí. Y así podrían haberse seguido haciendo cambios de la misma manera para el resto de términos. Entonces, de hecho, prácticamente podríamos generalizar esto y diciendo que la enésima parcial de u respecto a t n veces resulta ser igual a menos a la n por la enésima parcial de u respecto a x n veces. Un procedimiento sencillo por inducción lo comprueba. Bien, entonces nos quedamos con esta última. Ahora desarrollamos unas similares para este término y este otro. Entonces, uxi menos h t sub j nos quedaría así. En este caso no va a tocar hacer ningún tipo de sustitución, puesto que ya las derivadas de u son respecto a x. Y bueno, ese es el primer término y el segundo. Al final vamos a quedar con estos tres. El xi más h en t sub j. Que sería más h. Más h cuadrado sobre 2. Más h a la 3 sobre 6. En xi y t sub j. Y el resto. Entonces sustituimos esto, estas tres igualdades en esta ecuación de acá, para poder encontrar tau sub j. Entonces tau sub j sería 1 sobre k, con todos estos términos. Solamente que, y lo que vamos a hacer aquí es, y en lugar de sustituirlos todos y que se arme un solo relajo, mejor vamos a ir agrupando directamente con respecto a u en x y t sub j, con la parcial respecto a x, con la segunda parcial respecto a x y con respecto a la tercera. Entonces, si yo primero agrupo con respecto a x y t sub j, voy a tener. Entonces estoy despejando para este término, así que todo esto de la... Y toda esta parte del A, B y C va a quedar para el otro lado. Entonces, este término va a quedar positivo. Y el término de U en X y T sub J que corresponde es este. Entonces vamos a tener un coeficiente de 1. Y ahí, el término para esta expresión es este de aquí. Y va multiplicado por un A. Entonces quedaría menos A. Asimismo, este no está expresado acá abajo, pero es un término que tiene u, x, y, t sub j. Entonces tendríamos menos b. Y asimismo tendríamos menos c. Puesto que para el último el término sería este. Ok, ahora agrupamos respecto a la primera derivada. Entonces, este término, la primera derivada, está aquí. Entonces, el coeficiente sería
menos A por K. A ver, si no me dije nada. No. A por K. Y después, pero el primer término de aquí sería este. Entonces te quedaría más H por A. Y luego este término ya no tiene, sería este de aquí. Introduce este término que sería menos H por C. Ok, seguimos desarrollando de la misma manera para los otros. Ahora vamos con la segunda derivada, en la cual aparecerían este positivo, a cuadrado, k cuadrado, entre 2. Y aparecería este, sería menos h cuadrado sobre 2 por a. Y este sería menos h cuadrado sobre 2 por c. Y el último término sería la tercera derivada, y los puntos suspensivos. Pero igual. Ok. Y en la tercera derivada tendríamos k a la 3, perdón, a menos a la 3, k a la 3 sobre 6. Más h a la 3 sobre 6a menos h a la 3 sobre 6c. Ese es el error de truncamiento. Entonces vamos a simplificarlo un poco. Entonces en el primero no hay mucho que simplificar. De ahí en el segundo podemos hacer un arreglo, podemos sacar un factor común h en los tres y nos quedaría menos h por, si de este saco un factor común h, queda un h dividiendo, así que me queda menos lambda. No, si ya saqué el menos, entonces queda solamente lambda. Menos a más c. ¿Sí? En el siguiente término voy a sacar un factor común. H cuadrado sobre 2. Entonces aquí me quedaría lambda cuadrado menos, a ver, podría sacarlo negativo también. Bueno, si lo saco negativo, positivo, no importa, solo van a cambiar los signos. Entonces quedaría más A y más C. Okay, y faltaría el término de la tercera derivada, que quedaría, a ver, saco un factor común, menos h a la 3 sobre 6, y quedaría lambda a la 3 menos a más c, y el resto de términos. Entonces, bueno, si queremos un método consistente, necesitamos hacer pues cero la mayor cantidad de términos posibles. Entonces, como tenemos en este momento tres variables, pues vamos a hacer cero los primeros tres términos y ver qué pasa con el siguiente. Porque vamos a ver. Entonces, de aquí formamos el sistema.
La primera ecuación sería hacer esto 0, por lo que nos quedaría que A más B más C sea igual a 1. La segunda ecuación del sistema sería hacer esto 0, lo cual podemos escribirlo como A menos C igual a lambda. Y la tercera sería hacer esto 0, que equivale a A más C igual a lambda cuadrado. Ahora, si tuviésemos cuatro términos arriba, pues lo ideal sería en ese caso llegar hasta la cuarta derivada para tener cuatro términos y otro con el cual comparar para el término del error. Entonces, vamos a ver. Ok, pero resolvamos este sistema. De las dos primeras, fácilmente se llega a que A termina siendo un medio de lambda cuadrado más lambda. A ver. Permítanme que, así como lo tengo. Ah, ok, sí. Es que están los términos un poquito cambiados respecto al libro, pero es solamente por el orden en que los puse. Porque primero colocaba el I más 1 y yo lo coloqué al final. Pero bueno. Eso es lo de menos, al final el método va a ser el mismo, solamente es que las fórmulas no van a coincidir de forma exacta, sino que están cambiados el A y el C. Ok. Y este A lo podemos escribir como lambda por 1 más lambda. Entonces, sustituyendo en cualquiera de estas dos ecuaciones, fácilmente se llega a que C sería un medio de. A ver, si sustituyo de aquí sería lambda cuadrado menos esto, por lo cual quedaría lambda cuadrado menos lambda. ¿Ok? Entonces esto lo podríamos escribir como menos un medio lambda y 1 menos lambda. Entonces aquí tomé el factor común, o mejor dicho, saqué el negativo, porque como la condición CFL de este método, de la cual ya vamos a hablar, es la misma del último que hicimos ayer. Entonces, vamos a esperar que lambda sea menor que 1, así que esta cantidad va a ser positiva. Entonces, bueno, para evidenciar de que C tendría, es negativo aquí. Y pues con esto, B sería igual a 1 menos A menos C, pero este es fácil, porque no hace falta resolverlo. No hace falta sustituir A y C. Porque esto es 1 menos A más C y es 1 menos lambda cuadrado. Entonces, con esto, nosotros hemos podido deducir el método de Lax-Benderov que es este. Entonces sería un medio de lambda, 1 más lambda, UI menos 1, J, más 1 menos lambda cuadrado, U sub I, J, más, o mejor dicho, menos un medio de lambda, 1 menos lambda, U sub I más 1, J. Okay. ¿Y cuál es el error de truncamiento aquí? Bueno, como nosotros al resolver este sistema, hicimos que este término se hiciese 0, que este término se hiciese 0 y que este se hiciese 0, veamos, aquí da igual toda esta expresión, pero ya no solamente el lambda a la 3 menos a más c, sino también multiplicado por h a la 3 sobre 6 y multiplicado por el k, el 1 sobre k que está afuera. Entonces, vamos a ver. El error de truncamiento sería 1 sobre k. Déjenme ver el signo, si era positivo o negativo, era negativo. H a la 3 sobre 6 por lambda a la 3. Y era menos a más c, ¿verdad? Correcto. Menos a más c por la tercera derivada. Mi x y de sub j y el resto de términos.
Entonces, al final solo ocupamos el coeficiente de esto, que nos queda en términos de h y de k. Entonces tendríamos menos h a la 3 sobre 6k por a a la 3, k a la 3 entre h a la 3, menos a que es y esta expresión, pero por conveniencia, mejor vamos a utilizar esta. Entonces sería menos un medio de a al cuadrado por k al cuadrado entre h cuadrado más, bueno, sería menos un medio de a por k sobre h. Y ahora más c sería más un medio. Aunque bueno, de hecho no hacía falta hacer todo esto. Si yo tengo que a menos c ya era lambda, ¿verdad? Así que me estoy complicando un poco. Ya sé que a menos c es lambda, así que esto simplemente es menos lambda. O sea, menos a por k entre h. Por la tercera derivada evaluada en x, y, t sub j, y el resto de términos. Simplificamos aquí y nos queda a ver, en el primer término se cancela el h a la 3 y nos queda a a la 3 negativo k cuadrado. Y en el segundo quedaría más, se cancela el k y queda a sobre 6, que también sobre 6, h cuadrado. Y esto multiplicado por este término. Y los demás. Lo cual nos lleva a la conclusión de que esto es un método o de k cuadrado más o de h cuadrado. K cuadrado y h cuadrado. Esto ya es una considerable mejoría porque ya en primer lugar nuestro método no es de primer orden, es decir, no es O de H más O de K, sino que de hecho es de segundo orden, es O de H cuadrado más O de K cuadrado. Entonces, aquí podemos decir el método es consistente, cosa que ya sabíamos por la deducción hecha. Entonces, la condición CFL es lambda menor o igual que 1, pues es el mismo, o sea, tiene el mismo stencil del último método que vimos ayer, y como y la condición CFL realmente no le interesa cuáles sean los coeficientes de los términos utilizados, sino qué términos son utilizados, mejor dicho, qué nodos son utilizados. No le importa exactamente si estamos multiplicándolos por A, B y C o por los valores que hicimos ayer, que eran un caso particular de este en el que no era estable. Ok, pero entonces y la condición CFL sería la misma, porque usamos los mismos nodos para calcular la aproximación. Entonces hagamos simplemente un análisis de estabilidad ahora. Entonces suponemos lo de siempre. A ver, no suponemos esto. Y después lo sustituimos en el método de Lax-Vendroff. Y nos quedaría así. Y vamos a ver. Entonces sería esto. Un medio de lambda por uno más lambda.
W sub J E a la R X I menos 1 por I más 1 menos lambda cuadrado W sub J E a la R X I por I menos 1 medio de lambda por 1 menos lambda E a la R X I más 1 por I. Dividimos entre este término y nos queda un medio de lambda, 1 más lambda, e a la r, bueno, sería r menos rh por i, más 1 menos lambda cuadrado, menos esto, por e a la rh por i. Y nos toca simplificar esto lo más que se pueda. Entonces vamos a ver. Vamos a... Este es más uno. Vamos a ver. Aquí tendríamos un medio de lambda. Este primer término. Y sería e a la menos rh i menos e a la rh i. Tomando este primer término, la multiplicación de lambda por 1 y lambda por 1 aquí. Ok. Y si tomo el otro término, un medio de lambda cuadrado, aparecería e a la menos rh más, menos por menos, e a la RHI. Y el término que queda libre, 1 menos lambda cuadrado. Entonces, este es la identidad para coseno, perdón, para seno, solo que si se fijan, el menos no lo tiene en la parte negativa, así que esto en realidad es, tendríamos 2, un medio de lambda por menos 2 por i, seno de RH y el otro término sí es el de coseno tal cual, entonces dos veces coseno de RH. Entonces kappa, el factor de amplificación nos quedaría, a ver, 1 menos lambda cuadrado más lambda cuadrado coseno de RH menos lambda por I seno de RH. Ok. Y aquí nosotros podemos simplificar un poquito esto. Entonces, kappa sería, a ver, menos lambda cuadrado, 1 menos coseno de RH, y usando identidad de ángulo medio, tendríamos que, esto sería 1 menos coseno es seno cuadrado de RH sobre 2. Ok. Bien, ahora, como este kappa es complejo, tenemos nosotros que analizar que el módulo del cuadrado sea menor o igual que 1. Pero entonces determinemos el módulo cuadrado de kappa y nos quedaría 1 menos lambda cuadrado seno cuadrado de RH sobre 2 al cuadrado más lambda cuadrado seno cuadrado
de RH. Ok, entonces, ahora, para poder simplificar un poco esto, vamos a tener que, en primer lugar, expandir esto y, en segundo lugar, utilizar una identidad de ángulo medio para este. Ok, entonces, vamos a ver. Tenemos 1 menos 2 lambda cuadrado seno cuadrado de RH sobre 2 más lambda a la 4 seno a la 4 de RH sobre 2. Ok. A ver. Permítanme que creo que omití un 2 en una parte. Creo que es en este. Creo que este va multiplicado por un 2. A ver. Sí, va multiplicado por un 2. Entonces aquí va multiplicado por un 2. Entonces aquí me hace falta un 4. Y aquí también. Ahora, con este seno cuadrado de RH, lo que vamos a hacer es, el seno de RH es igual a 2 veces seno de RH sobre 2 por coseno de RH sobre 2. Y como está el cuadrado, seno cuadrado de RH, nos quedaría 4 seno cuadrado de RH sobre 2 y coseno cuadrado de RH sobre 2. Y mi punto aquí es dejar todo en términos de seno con cualquier potencia de RH sobre 2. Entonces voy a escribir aquí el coseno como 1 menos seno. Y la multiplicación que queda aquí la vamos a sustituir en este último término. Entonces quedaría lambda cuadrado 4 veces seno cuadrado de RH sobre 2. Y el otro quedaría menos 4 veces seno a la 4 lambda cuadrado de RH sobre 2. Entonces aquí se cancela este término con este, pero el otro no porque tiene diferente lambda. Pero nos queda 1 menos. A ver, depende cómo lo dejemos. Sí, dejémoslo como menos. 1 menos 4 lambda cuadrado, 1 menos lambda cuadrado seno a la 4 de RH sobre 2. Ok. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Buscar que esto fuese menor que un menor igual que 1. Entonces, como este primer término es positivo, este tercer término también, lo único que nos queda es que este de aquí sea positivo. Entonces, el método es condicionalmente estable. O con región de estabilidad. Dada por lambda menor o igual que 1. En sí, técnicamente, algebraicamente, mejor dicho, para que esto fuese mayor, que fuese positivo, lambda debería estar entre menos 1 y 1, pero como lambda de entrada es positivo, porque es producto y división de términos positivos, entonces basta con esto. Ok, entonces nosotros podemos aplicar el método de Lax-Vendro
Sabemos que va a cumplir la condición CFL, así que el movimiento de la onda de nuestro que genera la aproximación de nuestro método va a ir en el mismo sentido de la solución exacta y no va a tener esos picos que muestran inestabilidad si se cumple la condición, esta condición de estabilidad también. Entonces, para ilustrarlo, vamos a reproducir el mismo ejemplo de la última vez. Entonces teníamos que la función g, la condición inicial era que el salto, es decir, era este. Esta era la condición inicial. La ecuación para la ecuación de advección. Y para delimitar el problema, tomaremos que x está entre 0 y 10 y t está entre 0 y 7. El n va a ser el mismo que creo que al final lo habíamos tomado de cuánto. Déjenme revisar. ¿Cuánto habíamos dado de gente? Hemos dado de n igual a 201. Y en este caso vamos a probar el método de Lax-Vendroff con cuatro valores de m. Con m igual a 70, a 70 creo que es el primero. El primero es con m igual a 70, el segundo es con m igual a 72, el tercero es con m igual a 74. Y el último es con m igual a 100. Y siempre con a igual a 1. Entonces aquí el lambda nos queda en el primer caso es 1.01 aproximadamente. En el segundo caso es 0.99. En el tercero es 0.96 aproximadamente. Y en el último es aproximadamente 0.7. Entonces vamos a ver qué pasa. Obviamente esperamos inestabilidad para lambda para m igual a 70 y esperamos estabilidad en los otros. Ok. Tengo unas videos sobre las simulaciones. Yo también los muestro. Ok. Vamos a ver primero el de 70. A ver si se muestre. Aquí está. Este es Lax-Vendroff y detrás en línea punteada la solución exacta. Pues bueno, esta es la simulación de Lax-Vendroff para m igual a 70. Como pueden observar, desde temprano se va observando que va generando esos picos de inestabilidad. Pero, como pueden observar, tarda un poco en manifestarse esa inestabilidad. Eso es porque el valor de lambda es cercano a 1. Es decir, el método intenta controlarlo, pero como es mayor que 1, lo pierde, como os he dicho, pierde la batalla contra la estabilidad. Ahora si revisamos para m igual a 72, vamos a ver, para m igual a 72, está. No hay una inestabilidad como tal, pero como que todavía aparecen estos picos aquí arriba y abajo, que no están del todo mal, pero generan un poco de intriga. Porque sigue, y este aquí por qué, y esto aquí por qué. Ok, ese es un apunte que debemos hacer
Y ya les voy a explicar exactamente a qué se debe. Pero revisemos ahora con lambda igual a 74. Déjame ver. Un comportamiento similar, una solución estable, pero con esos picos incómodos aquí abajo. Entonces, como aquí por alguna razón hace una oscilación para poder subir, y aquí arriba también. Okay. Pero sigue siendo estable. No explota la solución, no se arruina toda la solución. Solo genera estos picos extraños aquí. Y vamos a ver con m igual a 100. ¿Qué pasa si nos alejamos del límite? A ver, no, perdón, volví a poner el de 70. Aquí está. Okay. Lo que podemos observar es que entre más nos vamos alejando de uno, más pronunciado vienen siendo estos valores de, o mejor dicho, estas oscilaciones extrañas que están ocurriendo cerca del salto. Se mantienen estables, es decir, ese comportamiento se mantiene a lo largo de toda la solución, pero esos picos que aparecen ahí no forman parte de la solución y de hecho puede llegar a ocultar un poco la información real del problema, porque estas oscilaciones no están. Entonces, vamos a ver lo que hacemos acá. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el método de Lax-Vendrov no es monótono. Cuando un problema genera, ¿cómo se llama? Cuyo máximo difiere de la solución exacta y el mínimo también difiere de la solución exacta, sucede que el método no es monótono. Entonces, vamos a ver, se lo voy a definir. Entonces, es monótono. Sí, U sub i j o mejor dicho, para traducirlo correctamente, sí, cuando U sub i j es mayor o igual que U sub i j coma j más 1, a ver, U sub i más 1 coma j para todo i, esto implica que U sub i coma j más 1 va a ser mayor o igual que U sub i más 1 coma j más 1 para todo i. Eso significa que prácticamente lo que estoy diciendo aquí es que si la aproximación en un punto es mayor que la aproximación del anterior, entonces en el siguiente paso se tiene que mantener, eso no se puede romper. Ven que si este método de Lax-Vendrov fuese monótono, esto no ocurriría. Revisemos aquí a esta gráfica. Vean que al principio tenemos acá arriba como dos máximos relativos, ¿verdad? Uno acá arriba, uno más cercano al borde izquierdo y uno más cercano al borde derecho. Si el método fuese monótono, esos dos máximos locales deberían de mantenerse a lo largo de toda la solución. Pero como podemos observar, para este punto ya se perdió un máximo local. Eso es porque el método no es monótono. Y más bien, abajo solamente había un mínimo local. De hecho, es mínimo global, pero había un mínimo local ahí. Y de hecho se generaron o se generó otro máximo local a la izquierda. No, y había un mínimo local, había solamente un mínimo local antes del salto, y ahora hay un máximo local y un mínimo local, cosas que no estaban ni siquiera contempladas en los primeros valores de tiempo.
Entonces, es un método monótono, esas situaciones no suceden. Okay. Entonces, lo que nos resta es, bueno, ¿cuándo o cómo podemos determinar que un método es monótono? Hay un criterio que sirve para decir cuándo un método es monótono, pero no significa que... Entonces, este es como un criterio. Si un método de un paso, y eso hay que aclararlo porque si son métodos de dos pasos, el criterio ya no funciona. Si un método de dos pasos, perdón, de un paso, determina U sub i, J más 1 como una combinación lineal. De algunos valores, de la solución del problema, en T sub J, es decir que esto se puede escribir como una sumatoria en un cierto índice P que no sabemos a dónde recorre. ¿Okay? Y hasta que el método esté claro. Y sería un coeficiente A sub P por U sub P, J. Entonces, si el método se puede escribir de esta forma, para algunos índices P, entonces... Si AP es mayor o igual que 0 para todo P, el método es monótono. Entonces, como podemos observar en el método de Lax-Pendroff, nosotros tenemos que el método no es monótono en general, porque tenemos un término negativo. Y se los muestro solo para que lo recuerden. Está aquí. El término de U sub i más 1, J es negativo. Por eso el método no es monótono. Bueno, no es que por eso no lo es, sino que eso es un indicio de que el método no sería monótono, porque este no es positivo también. O menos no es mayor o igual que 0, excepto cuando lambda es igual a 1. Cuando lambda es igual a 1, resulta que el método es monótono. ¿Okay? Entonces, eso tiene unas implicaciones interesantes y esto solamente lo voy a hacer como comentario. Hay un teorema que se conoce como el teorema de Godunov, y lo que dice es que en un método... Un método de esta forma, que es un método lineal con respecto a las aproximaciones anteriores, un método monótono que sea así lineal, solamente puede tener o sea, para interpretarlo de la mejor manera, si nosotros tenemos un método lineal de esta forma. Entonces, si este método es para que ¿cómo se llama? El error de truncamiento sea de orden mayor a 1. Es decir, los son prácticamente de orden 1. O sea, H más O de K. Eso es lo que establece el teorema de Goodenough, excepto para un valor o para algunos valores muy específicos de lambda. Es decir, que es posible que para lambda igual a 1, por ejemplo, el método que es lineal y monótono
pueda tener un error de truncamiento más alto que esto. Pero para todos un cierto intervalo no se va a poder, y ese es el teorema de Godunov. Entonces, pero bueno, esto vamos a seguir discutiendo, pero porque todavía nos hace falta un poquito más. Entonces creo que deberíamos de reunirnos mañana para aprovechar el tiempo y poder terminar este capítulo, porque así solo nos falta ver en sí los métodos implícitos o analizar los métodos implícitos para este tipo de problema de la ecuación de advección y pues de repente revisar uno que otro ejercicio del capítulo como tal. Entonces, llegaremos hasta aquí por hoy y Lick, dígame. disculpe, tengo una duda. Sí. Disculpe que me interrumpa. No, no hay problema. En el ejercicio de la tarea 3.15, es necesario encontrar si la estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que suponer la solución para ese ejercicio? Porque, digamos, en el caso de la ecuación del calor, teníamos un omega sub j por Euler a la Rx sub pi por i, pero en este caso, ¿cómo sería? Porque la ecuación es diferente. Okay. Bueno, en sí, el método habría que hacerlo de la misma forma. O sea, el ejercicio plantea determinar la estabilidad de la misma forma, tal como lo hicimos aquí con la advección y con el de calor también. Entonces, no, lo que debería de suponer de solución para determinar la estabilidad, eso no va a cambiar. Ah, ok. No, esto es solo eso, ¿verdad? Ok. Listo. El examen es el otro viernes. Sí, hay que precisar el día porque prácticamente están convergiendo todos los exámenes con eso y es posible que chocara con el de álgebra lineal, por ejemplo, pero sí, estaría cerca del viernes, solo hay que precisar en qué intervalo alrededor del viernes. Ok. Listo, entonces. Bueno, mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Wally. Feliz tarde. Gracias.